ahora, otra sección detrás del telón de Scooby-Doo. Esa cosa debe dar mucho calor. Pregúntale a Jones. A mí me gusta cómo se ve. A decir de todos, Fred Jones es el chico que lo tiene todo. Buena apariencia, sí, pero inteligencia y talento también. De hecho, Fred viajaba con un grupo de teatro antes de dedicarse a resolver misterios. Con su entrenamiento dramático es realmente un experto en meterse en la mente de un villano. A veces, cuando nos asustamos, Fred nos canta una canción. Nos tranquiliza. ¿Listos? Había una vez un barco chiquito. Fred espera convertirse en un escritor de novelas de misterio y explotar al máximo sus talentos. Realmente siento que estoy haciendo algo que vale la pena para mí. Detrás del telón de Scooby-Doo, solo por Cartoon Network. Hola amigos, soy Silvestre. A pedido de la empresa estoy aquí para explicarles lo difícil de ser un super detective. Lo primero que deben saber es que no es un oficio fácil. ¿Ven esta cicatriz? Ese es el recuerdo que me quedó de cuando salvé a Piolín de unos ladrones de joyas. ¿Y ven este chichón que tengo acá? Es de cuando salvé a Piolín de una terrible caída. Sí, ese día fui un héroe. Y este es de cuando salvé a Piolín de unos terroristas armados. Me escapé tirándome de un edificio de 10 pisos. Nada fácil, ¿eh? Y casi me olvido de esta cicatriz, y de esta, y de este golpe, y de este otro. Todo esto lo tengo por salvar a Piolín de terribles criminales durante años y años. ¡Wey! ¿Dónde está la gracia? Este es un trabajo difícil y peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Uy! ¡Sí! ¡Alguien tiene que hacerlo! No te pierdas más que tus heroicos de las aventuras de Silvestre y Piolín, el sábado a las 6:30 de la tarde. No te pierdas un solo segundo de Pokémon de lunes a viernes a las 17 en Talismán. Solo por Cartoon Network. Entonces estaba en el restaurante esperando a que me atiendan. Y el matre me dice que no encuentra mi reservación. Y le digo, escuche, usted sabe quién soy yo. Y me miró de esa manera. ¿Viste esa manera? Sí, ya sé de qué manera. Ya empieza con esa cosa de que no se permiten ratones en el restaurante. Bla, 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 bla. Y yo le digo, mira sinvergüenza. CartoonNetworkLA.com. Esto no lo ves en la tele. ¿Cuál es tu problema, eh? Tienes sueño, mucho sueño. Los párpados te pesan. Estás cansado, cansado. Cuando cuente tres, tú serás mi esclavo y yo seré tu amo. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Basta! ¡Yo no quiero jugar a eso! ¡Rato malo, rato malo, rato malo! ¡Malo, malo, malo! Pinky, Elmira y Cerebro. El domingo a las 21:30 por Cartoon Network. ¡Tres! ¡Gash! ¡Hay problemas en Saltadilla! ¡Rápido! 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 Nuevos episodios de Las Chicas Superpoderosas, Duras contra el Crimen y los Edificios, el viernes a las 19:30 por Cartoon Network.